Soy el profesor José Luis Jiménez, profesor en la Universidad de Colorado, y os voy a contar pues, cómo me he metido a divulgar en esta pandemia. Yo estaba trabajando un poco en este tema, pero cuando la OMS el 28 de marzo dice que esto de la transmisión por el aire es un bulo, empiezo a trabajar con un grupo internacional de científicos para hablar con la OMS y tratar de convencerles de que esto es erróneo y que el virus se transmite bien por el aire, ¿no? Entonces hablamos con la OMS varias veces y sí, no, muy amables, pero científicamente nos dan con la puerta en las narices. Nos dicen que no se lo creen en absoluto y que nuestra evidencia la desprecian, ¿no? Entonces nos damos cuenta que se sigue acumulando la evidencia, el virus sí se transmite por el aire, y entonces nos damos cuenta que tenemos que decírselo a la población directamente y empezamos a aprender a usar Twitter y a dar entrevistas. Y bueno, ha costado bastantes meses aprender a llegar a la gente y también que los periodistas y la gente nos escuchase, ¿no? Pero parece que el mensaje ha llegado y estoy convencido que esto ha salvado y va a salvar muchas vidas y si se llega a aceptar, digamos, de manera generalizada y se toman las medidas, puede moderar en gran manera la ola que si no podría venir este invierno y que puede ser muy fuerte.